Que no me vayas, ya tiene más. Mira, Jocelyn, si no sos una mujer inútil, tenés que saber cómo se llama esto. Esta madera, este palo, ¿qué sirve para qué? No sé cómo se llama y solo sé que ayuda para encender más rápido el fuego. Por eso está la gran llama. Y no sabe. O sea, lo compraste, lo compraste, lo utilizaste y no sabes cómo se llama. Camarada, por fósforo lo compró. Por eso lo compró. Mira, ve. Yo te dijera, pero lastimosamente no me sos merecedora de saberlo. Sos una. Miren, Henry está ayudando aquí, miren, bicho. Ah, Armando, Armando. No, yo la puse aquí. Yo. Pues sí, niña, se llama jocote. Ajá. ¿Cómo se llama? Morele, a ver qué rico el sabor. Probalo. Ya no me acuerdo cómo se llama, ya le probalo. Pero es que yo le preguntaba que si todos los de San Salvador son así. No, no, hombre, una vergüenza, papá. ¿Cómo se llama? Vamos a ver si sabe. Este es ocote. Para la gente que sabe de leño, este es una como maravilla, porque esto, el fuego es. Gran llamarada. Una chispa. Rápido. Vamos a ver si Henry sabe. Si Henry sabe, porque hay inútiles de San Salvador. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Ocote. ¡Huela! ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir la mamá cuando esté viendo esto? Sí. Orgullosa. Como es un inútil, va. Es ocote, no jocote. Inútil, no, te dijo. Pero me hace que el de San Salvador te dice inútil. El más inútil de los inútiles de hombre te dice inútil. No, este es el premio. Pero, o sea, para que él tenga el valor de decirte inútil es porque vos son más inútil que él. Y para acabar de fregar. Y lo más duro es le dijeron que sirve para encender el juego y esto sirve para bañar a los niños cuando están asustados, camarada. Ah, o sea que le dieron gato por libre. Bañar tuyo. No, pero la verdad es que no sé si Henry y Choco se sienten lo mismo que yo, pero yo siento vergüenza que alguien sea de San Salvador así como ahí. Bicho, ¿cómo sientes para Jocelyn? Mire, yo por lo menos el fuego lo pude encender y todo. Cuando hicimos los tamales, el atol de elote. ¿Sabes cómo la vergüenza que siente de la Jocelyn? Como la vergüenza que sentía aquella que vino un día nomás. Ajá. Sí, de San Salvador era otra inútil como la Jocelyn. Mire, ve, yo me siento orgulloso, ¿sabe qué? No representar a San Salvador. Porque de verdad. Ah, es que ella no estaba cuando vino. No, ella no estaba cuando vino, la de un día. Era de San Salvador. Un día vino y agarró camino. Ay, se queda callada. Si siempre sos callada. Imagínese de que le hubiera tocado estar en esta onda. Sí, pareja perfecta. Hubiera sido pareja de la Jocelyn, la pareja ideal. La pareja explosiva hubiera sido. Pero usted tiene la culpa, doña Jocelyn. ¿Por qué? Solo de San Salvador trae, solo. Así fresonas y todo eso, no. Inútil. Bueno, demasiado. Pero es que supuestamente los de San Salvador saben muchas cosas más que los de aquí. Supuestamente. Que no sirven ni para eso. Según nosotros saben cocinar y saben hacer todo. Pero no, hombre, demasiado. Encendido, tenía el fuego de señal. La llevamos allá a la playa, no saben nadar para el fuego. A la presa, a la piscina. Son un desastre, la verdad. No, a todos. ¿Qué? No te alcanzó para comprar camarones. O sea, y yo andaba ahí. Le presté $10 para comprar los camarones. Andaba, Bessie. No, yo sinceramente no andaba dinero para. ¿Y qué quieres decirme a mí? ¿Pero qué es lo que quieres decir? Que si así estaba bien del cabrón, ¿Usted? Es desastre que tenés ahí. Yo le dije, compré los jumbos, esos son mejores. No, los jumbos no. Gracias. No, jumbos no, jumbos no. Por favor. Gracias, agüita. ¿Por qué no lo compraste cuando andabas allá, pues? ¿Qué pasó? Yo te di una gran guacalada de camarón, ¿y qué me estás preguntando? Que si puedo ir a comprar más. ¿Más? Sí, porque esos no van a alcanzar. Es que no es para todos, ¿ves? Y esta comida no es para todos. ¿Cuál es la presentación? Sí, para eso. Claro, mamá. Yo quiero probar esto,
yo quiero probar. Pues sí, maricada. ¿Para quién estás cocinando vos? ¿Para ellos o ella o para el resto? Para que va a gustar. No te vaya a pasar lo mismo que me pasó a mí, que yo hice 25 de las cositas que hice y al final la mitad probaron nada más. Sí, sí. Obvio. ¿Qué pensás que he comido para todos, pues, vecino? ¿Pensaste que era fiesta aquí? Nos quedamos un rato y ya no fue la del fuego. Ahí tengo una casa yo. Ya no fue. Mire, otra que está bien. Yo no sé de cocina, soy honesto, pero mi instinto me dice, va. La Leandra, mire. Como lleva una sopa, el pollo, me imagino que primero lo tiene que así en agua que hierva y todo. Ajá, y ella le echó la cebolla, el chile, todo, ya le echó todo. La Leandra. Ya fui a ver yo. No le creo. O sea que nos pasamos de inútil a inútil. Ajá. O sea que vamos de una inútil para donde quién. Y el fuego, solo mentira, nos viene con el fuego. No, si ahora lo entendí. Una vez ya. No, mi pregunta es: ¿cómo el tiempo pasado? ¿Qué es que lo vas a hacer? Ya va a ver, sorpresa. Porque al solo ir a poner para que se cueste. Ya la veo. Una vez, yo creo que a la mamá le va a decir que venga a encender el fuego. No, la verdad que no. Los televidentes quieren ver. Cuando lo tenga, te lo voy a enseñar. Sería el colmo que a la mamá le diga que lo venga a encender. Imagínense, mire, espere. ¿Cómo está la tecnología, va? Y los antepasados, los cavernícolas, encendían fuego y ahora está. Imagínate, ya teniendo fuego solo para hacerle. Y encender, y antes los cavernícolas están con tu piedra. Hija, hijo, con fósforo, con encendedor y con ocote, y no ha podido encender ese fuego. Imagínense los cavernícolas que eran como. Hasta gasolina no le pido ni. Y gasolina para. Yo tengo un amigo que se murió debajo del agua, prendía fuego, camarada. ¿Sí? ¿Sí o no? Hola. Yo también debajo del agua, fíjate que a veces está lloviendo, yo voy a la cocina, pum, pum, y enciende el fuego. Y la Jocelyn, el gran solazo, al aire libre. Y nada. Le apuesto que si le da la misión, Choco o Henry viene a encender en medio de la piscina. Fuego, lo encienden. Eso no es San Salvador. Sí, llevaste dos palabras de leña y yo te lo voy a tener y vos le pones los fósforos arriba y lo voy a tener. Ajá. Y la mano, ¿sí ve? Sí. No, ay, qué pena, me. Mejor va uno, es que esta es vergüenza, me, sinceramente. Yo soy. Solo, la última. No sé qué diría tu novio, hija. ¡Huela! No, hombre, la mató. Hasta el novio, es que él es de campo, va, él tiene que saber. Ah, es que imagínate cuando le quiera cocinar, mi amor, me viene a encender el fuego, por favor. Pues. Y al ver eso, vamos a mover la mesa de la Jenny porque se está muriendo por el humo. Sí. Ah, va. Lo serio es que la suegra vea los videos. Ah. Ahí sí se fregó. Mira. Ay, hijo, ¿qué vas a hacer con esa mujer fresona? Le va a decir. Yo creo que ha de sentir feo. No sé si tiene novio. Es el novio. Me imagino la suegra de esta bicha. ¿Qué futuro vas a tener con esa, hijo? Hasta el hambre le ha de correr. Para más la Fátima, que yo creía que no iba a poder encender el fuego, lo encendió. Mira. Yo que vos le fui a robar una llamita, porque de aquí creo que vas a terminar como a las 7 de la noche. Ya va a ver. Ahí va a echar pulgas, ya. No puedo. Oye, ¿cómo te dijo? Yo con eso puedo pulgas. No, qué vergüenza, Jocelyn. Vamos a ver. Hola, vamos a comer chicharrones aquí, ¿o qué onda ahí? ¿Qué le tocó a usted, David? Las tortas ahogadas. Tortas ahogadas. Aquí no veo ninguna ahogada, solo usted. Allá la voy a ahogar porque quede cerca, me voy a ahogarlas allá después. No, hombre, yo ahorita la ahogada la veo yo a usted. Desesperada, la veo así. Desesperada. Tortas ahogadas se llama. Sí. ¿Y qué va a hacer con esa carne, dice? Platillo de Jalisco. Ahorita la voy a dorar un poquito así, después le voy a hacer. Y le hago una pregunta, hija. ¿Está cocinando para un ejército o nomás para un par de tortas? ¿Por qué tanto? Es que quizás. Oh, no carne. Creo. ¿Y esas tortas tienen aquí los pedazos de carne así de grande? No, después los voy a No creo yo, fíjese. ¿Y para cocinar? ¿Quién le dio la carne a usted? ¿Se la repartieron o qué onda? No, casi quien agarraba. No me digas que la mexicana. Me la dieron porque estaban partiéndola. ¿Quién se la dio? La mexicana, dijo. No, la ¿Está los chicharrones? Pero. Chicharroneada. Chicharroneada. Para toda la colonia. Uh-huh. Campanita, pues. Campanita, papa, campanita. Es un desastre, mírala. No, pero que
Yo que la vi pensé que nada. O sea, nosotros pensábamos que solo los de San Salvador eran inútiles. Y que resulta, y lo peor que mi propia prima. ¡Qué barbaridad, men! No, esto no lo creo yo, no puede ser posible. Camarada. Pero mírame, yo pensé que la mujer ya como ya esa mujer ya de experiencia madura, ya vieja, ya mujer con hijo. Ya tiene un pedazote, camarada. Quemando, mírame, todo lo de la orilla quemado y me imagino por en medio cómo está eso. Camarada, ¿sabe por qué? Porque lo está friendo mucho hecho. Y eso se cuando lleva manteca en la carne. No se le echa aceite porque ella sola lo despide. Pero esa carne no tiene nada de manteca. Sí. Esa tenía que haberle echado para que no se le... ¿Ya vio cómo le está quemando? Sí. Le está pegando también. Sí, y eso tenía que... Pero, mire. No. La Ari, hermano, que yo... Solo son para tres tortas. Y tiene ahí como que va a ser por lo menos unas 20. Sí. Y sabe que es lo peor. ¿Sabe qué es lo peor? Que de la tira esa de carne, quizás solo ella agarró más de la mitad. Y todavía dice que tiene que partir los pedazos. Tiene que así picando. Y mire, yo quiero ver eso cuando lo esté partiendo. No, demasiado. Cuando esté crudo de medio y lo esté partiendo. Eso quiero ver yo. Hermano, no, demasiado. Vamos a hermano. Mala peor, vamos. Así está haciendo los pedacitos de hígado. Ah, achiclín. El hígado se le va a hacer pozolito. Desecho se le va a hacer. Achiclín, que es una. Algo que yo iba a mirar yo de aquí. Va, aquí ¿usted yo, cree cuando fui a la mesa vieja que ya está muerta? ¿Oye, cómo se murió? Mire, me fui. Sí, porque quedó ahí, pues sí, pudo ir allá solita, ve, en la sombra, ve. Mire, pues. Y me fui.